Hola amigos, ¿cómo están? Estoy trabajando en una repisa para mi oficina y estoy ocupando el Terciado Master Mueblería de Arauco. Tenía dos planchas acá en mi taller desde hace mucho tiempo y no las había usado. Ahora que estoy ordenando un poco el taller, así que las saqué, las tenía en esta parte con un montón de material. Y bueno, ahora la estoy usando. Me gusta mucho este terciado, con un lijado fino queda la verdad que bastante bien, es bien bonito. Como se fijaron, estoy usando dos sistemas de unión. En la parte de abajo estoy usando tornillos, en esta parte no se van a ver. Y en la parte superior donde se van a ver, ahí estoy ocupando galletas. Bueno, todo también lo estoy pegando con cola profesional, estoy usando la cola Lanco en todos mis proyectos. Después le di un lijado y la verdad que quedó bastante bien. La repisa va a tener tres módulos, este es el superior, el más pequeño, después va a venir uno intermedio que está en la parte central y uno más grande que está en la parte de abajo. Y los tres módulos van a estar unidos con una estructura de patas que va a estar, tiene casi una forma de A, y eso lo voy a hacer con madera nativa. Así que eso amigos, espero que les guste este proyecto. Para los que me preguntaron cómo saqué el ángulo de esta pata, lo que hice fue presentar la pieza, luego proyectar usando como referencia la pata trasera. Acá proyecté con una escuadra. También pueden tomar la misma medida de forma perpendicular a la base en la pata delantera como en la pata trasera. Una vez que entonces estaba presentado, saqué o tomé el ángulo con la escuadra falsa. Y esto luego presenté la misma medida o ángulo en la ingleteadora para hacer el corte. De todas maneras, para los que me han preguntado cuál es el ángulo, tengo este transportador Starrett. Está muy bonito, son muy bonitas las herramientas de medición Starrett. Y podemos tomar el ángulo exacto, que en este caso serían 82 grados. Esto luego lo fijamos. Entonces aquí tenemos el ángulo. En la medida específica, pero también con la escuadra falsa para proyectarlo sobre la herramienta que estamos trabajando. Bien amigos, y así quedó el mueble terminado. La verdad es que me gustó bastante cómo quedó. Las repisas las construí con el Terciado Master Mueblería y la estructura de las patas la hice con madera de coibo y con un trozo que me encontré botado en el patio y lo pude cepillar y reutilizar, y la verdad que quedó bastante bien. La forma en la que construí los módulos de las repisas fue usar tornillos en la parte de abajo, y en la parte superior ocupé galletas. Bueno, todo esto pegado con cola profesional, la cola Lanco que estoy usando. Y el acabado se lo di también con el aceite Cera Osmo, que es un producto que también me gusta bastante. Le puse estos dos cajones con correderas telescópicas. Usé las correderas telescópicas Kutz, que es la que me manda Imperial. Y también ocupé los tiradores de bronce envejecido, que son de la línea Nessu, también de Imperial, y que son los que he estado ocupando en los muebles de mi oficina. Este sería el tercer mueble que tengo en mi oficina. Me faltaría un librero más y con eso creo que ya estaría totalmente habilitado. Así que eso amigos, me gustó bastante, espero que a ustedes también. Cualquier duda déjenla ahí, voy a tratar de contestarlas todas, ahora que hay un poquito más de tiempo para estar en casa. Un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.